En la Plaza de los Dos Congresos, en la jornada de ayer, se convocaron algunas miles de personas, pero se llevó a cabo bajo la consigna "Que no te pase", una marcha para reclamar contra la inseguridad, la impunidad y por un Estado que atienda las necesidades de las víctimas. Veamos las imágenes. Un sentimiento de una enorme tristeza, ¿no? Es como si hubiera una congoja que flota en el aire, porque estamos reclamando justicia, estamos reclamando tener los mismos derechos de aquel que violó y que mató, y estamos reclamando por aquellos que no tienen voz, por aquellos que ya no están presentes. No puede ser que los jueces de primero dan perpetua para los medios, que después esa perpetua se rebaje y a los 3, 4, 5 años un asesino esté libre. También pedimos que volvamos a llamar las cosas por su nombre. No pena privativa de libertad, es prisión. No es el reprochable, es un asesino. Basta de disfrazar con palabras, llamemos a las cosas por su nombre. Lo que buscábamos era la unión de los argentinos, ¿no? Unirnos por la vida. Por eso el hashtag era "Para que no te pase", ¿no? Justamente lo primero que intentamos era concientizar al ciudadano que no le pasó, ¿no? Que los tres poderes del Estado empiecen a ver a las víctimas, que se empiece a hacer estadísticas, que empiece a existir un organismo de asistencia integral a la víctima, que acompañe al familiar durante todo el proceso. Que se funde la Secretaría de Búsqueda de Personas, golpeando puertas, es la única forma de poder encontrar y saber la verdad de dónde está María y las 6.000 chicas desaparecidas. Que se habla muy bien de las personas muertas, etcétera, pero de desaparición nadie habla, ni en la radio ni en la televisión. Sí, el caso de María cuando sale, cuando se habla, pero tienen que hablar de desaparición, que hay que hacer mucho, mucho, porque no hay nada. Que tengas el camino más fácil que el que tuvimos nosotros, por lo menos que tengas un abogado, como lo tiene el delincuente, que tengas un registro de víctimas que no tenemos, que tengas una asistencia integral y que tengas justicia justa. Indudablemente cada uno de esos hechos, cada una de esas situaciones de vida de cada uno de los que allí participaron, son tremendas. Tremenda. La causa que sea, la de desaparición. Interesante lo que dice la madre de María Cash, ¿no? Es interesante, no se habla de desaparición, que es el caso de esta chica que está desaparecida. El estado de esta piba, María Cash, es desaparecida, y es algo que se da muy a menudo, vinculado fundamentalmente a lo que es el tema de trata de personas. Y cada uno de esos episodios son desgarradores, tremendos, dolorosísimos. Y lo primero que surge es el grito de justicia, pedir justicia. Y eso está muy bien. Pasan algunas cosas sobre las cuales uno tiene que reflexionar. Porque cada uno de esos episodios aislados, insisto, y esto es primero, antes que nada, es la solidaridad con el dolor de cada una de esas víctimas. Punto 2, sumarse y ser solidario al pedido de justicia. Luego viene el análisis político de las situaciones y de las acciones que se llevan adelante. ¿Y por qué le digo esto? Porque, como en todas las cosas, es necesario parar la pelota y reflexionar un poco, ver el contexto, ver qué se pide, ver quiénes lo piden, de qué modo se pide y quiénes aprovechan determinada petición o determinada acción. Le voy a dar dos situaciones que se vivieron ayer. Uno lo escuchábamos en uno de los testimonios, ya no recuerdo, uno de los primeros testimonios, cuando hablaba de tienen que estar presos, no tienen que salir, tenemos que garantizar. Bueno, algunos de los participantes de esa marcha que han hecho declaraciones en su momento, que pertenecen a diversas organizaciones y demás, por ejemplo, no tienen esa misma vara con los genocidas. O salgamos de lo que pide esa gente. O ¿qué cree usted que se puede esperar de un gobierno que se llena la boca hablando de la inseguridad, de la falta de seguridad y que la mano dura y demás, pero que desde su área de derechos humanos, desde su área de justicia, avala que el Poder Judicial le conceda
la detención domiciliaria a un genocida. Un genocida es alguien que concretó un hecho, un crimen declarado de lesa humanidad, imprescriptible. Sin embargo, este gobierno tiene muchos de sus funcionarios, de sus máximos referentes, que avalan esa situación que plantea el Poder Judicial de conceder la prisión domiciliaria a las bestias, a los asesinos, a los genocidas. Digo, para tratar de comprender cuál es el marco, porque si no, pedir que el que le robó la billetera a un carnicero si hubiera sobrevivido al asesinato del cual fue víctima, ¿no? Es decir, que ese no salga nunca más, que se pudra en la cárcel, bueno, quizás eso deba suceder si la justicia así lo entiende. Ahora, pedir eso para el que roba una billetera y otorgarle la prisión domiciliaria a un genocida, ¿tiene o no tiene contenido político?